Son las 7 de la mañana y 21 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y ya pasando a otros temas de noticias del departamento de Arauca, ayer se instaló el último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca, que estará sobre el mes de agosto y septiembre. Pues lo que uno puede notar en el Consejo Municipal es que están encampañados. Todo el mundo está encampañado. El presidente está encampañado, la alcaldía de Arauca. Cuatro concejales aspiran a la asamblea. Vamos a ver si les alcanza la gasolina, porque aquí van a evaluar mucho el trabajo que hicieron ellos. Y otros aspiran a repetir. Yo creo que ya el Consejo Municipal no debe de desgastarse más en hacer control político a los funcionarios del gobierno municipal ya en esto que resta de este periodo o de este mandato. Ya prácticamente estamos aproximadamente a unos, ¿qué? Unos 4 o 5 meses que finalice. ¿Ya para qué? Ya no hay que llorar sobre la leche derramada. Ya lo que estos concejales no hicieron durante 3 años y medio, casi 4 años, pues ya que lo van a hacer en estos últimos meses que queda de este gobierno, del cuatrenio de ellos, por lo cual fueron electos, ya qué van a hacer. Ya si no hicieron en años anteriores, qué van a hacer ya. Eso es como que cuando uno está estudiando y durante todo el año, dijo, perdóneme la expresión, mamó gallo uno en el colegio y no hizo absolutamente nada, no estudió, no pasó las materias, y que diga ya en el mes de octubre, noviembre, no, estos 2 meses yo voy a pasar todas las materias, o que yo voy a pasar el semestre en la universidad en el último mes. No, eso es mentira, eso es mentira. Ya lo que no hicieron en estos 3 años y medio, ya no lo van a hacer en estos 4 o 5 meses que restan del periodo constitucional por el cual fueron electos ellos en las elecciones anteriores. Lo que podemos notar es que como que ya hay un consejo en paz. Cada uno está dedicado a su campaña. El único que vive ahí grita y pega las palmadas a pupitrazos allá en el consejo es el señor Felipe Palencia, que se cree Uribe. Se cree Uribito. No, no. Usted no hizo nada, señor Palencia. Solo ponerle palos en la rueda a los diferentes procesos de obras que se iban a hacer aquí en Arauca. Ahí tiene estancada una cantidad de cosas que, la verdad, llegue quien llegue, el alcalde que llegue, tiene que ponerle el pecho a la brisa. Porque eso no es del alcalde que está titular, no, la administración es una sola, y el que llega allí tendrá que representar a la administración en la parte jurídica, en la parte administrativa, y también continuar con los procesos que se vienen realizando. Eso no es ya a gritar, a hablar en redes sociales y a gritar a remundo y todo el mundo, no señor, eso ya se acabó, eso hay que demostrar con hechos, porque candidatos al consejo hay por montón. Casi todos los partidos escribieron listas. Eso no es que se va a ganar de así de la noche a la mañana. No, señor. Hay que meterla. Hay que meter la ficha. Y los que están hay que demostrar que sí, que sí, que sí hicieron algo durante estos 4 años. Habló el presidente del Consejo Municipal de Arauca, el concejal William Paul León, sobre las instalaciones de este periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca y qué se va a hacer durante este periodo, durante estas sesiones allí en el Consejo, a pesar que hay una campaña política. Iniciamos el mes de agosto con un gran reto, honorables concejales, y tal vez sea una oportunidad de los últimos proyectos que tratemos en este año, pues quienes ya hacemos parte del proceso de lo público y del Consejo conocemos que el mes de noviembre es prácticamente la apropiación de los recursos del próximo año.
para que el alcalde siguiente pueda seguir orientando por un buen orden los intereses de nuestro municipio. Es para mí un agrado mañana poder posicionar a una mujer que haga presencia entre el recinto del consejo. Creo que todos coincidimos de que la cuota femenina siempre ha sido importante para que adelante las voces de ese gremio dentro de esa corporación. Quien tuvo esa lucha durante un tiempo fue el concejal Juan Manuel Salguero, que trató de... Pues fue la persona delegada para poder seguir avanzando en este proceso y darle la importancia al concejal. Lo felicito en ese reto que tuvo y en la creación de la Comisión de la Mujer, pues desafortunadamente no pudimos contar con esa cuota en este proceso. Manifestar, honorables, que... El reflejo de la camisa. Me alegra verlos con esa alegría. Ojalá hubiésemos irradiado durante todos estos 4 años ese mismo sentimiento. Pero sé que a pesar de que hubo dificultades, tratamos de llevar con mucho honor el proceso dentro de este recinto para los bienes generales, colectivos de toda una comunidad. Y me alegra que a día de hoy sigamos los 15 dando lo mejor por este municipio, felicitarlos en ese proceso, agradecerles a quienes nos depositaron la confianza para seguir siendo presidente en este segundo periodo. Y de verdad no puedo decir con satisfacción incluso verlos con vida. El ejercicio público no es fácil y en el escenario en el que estamos tampoco. Y vimos lo que sucedió desafortunadamente en el escenario de la Asamblea Departamental y mantenemos nuestras condolencias con la familia representada. Invitarlos a que sigan trabajando con ese entusiasmo en los proyectos que llegan. Agradecer el compromiso a los secretarios del municipio, porque sé que no ha sido fácil liderar un proceso sin un buen líder, no es fácil, pero ahora sí ustedes han tratado de sacar adelante los proyectos. Hemos tenido días difíciles de debate, pero creo que si hacemos un resumen concreto y si hacemos un análisis sincero, el Consejo le ha dado las facilidades y las facultades a la Administración Municipal para que desarrolle y estructure su plan de desarrollo, que aquí mismo aprobamos con mucha alegría en su momento, cuando se ha adoptado, y donde se trató de que todos los sectores tuviesen participación. No es fácil. No es fácil tratar de tener la satisfacción de toda una comunidad, pero creo que también ha faltado un poco de educación, y es algo que queremos empezar a transmitir, de que la gente entienda de que somos más personas con menos recursos, de que no es lo que había hace 35 años y que desafortunadamente no se supo aprovechar dentro de ese proceso. Esa es la realidad del municipio de Arauca y es lo que tenemos que hacerle entender a la gente, de que entre un estado de conciencia y donde todos hagamos parte de ese ejercicio de una banca productiva y el desarrollo, concejal Llosa. Lo he visto muy juicioso, apoyando el sector privado, y es algo que tenemos que empezar a fortalecer en nuestro municipio y no una dependencia del sector público. Vendrán los proyectos que serán importantes para el municipio y aspiro y le pido el favor a la Administración Municipal que ojalá tengamos todos los proyectos de manera pronta en el recinto, secretarios, para darle los avances pertinentes y la socialización correspondiente, toda vez que sabemos que en el proceso en el que nos encontramos se van a aprovechar muchas situaciones para poder tergiversar, y creo que es importante que tengamos esa socialización y la presencia desde las comunidades para dejar claridad
y para que quede un contexto real, porque muy seguramente serán los proyectos que van a generar un debate y van a afectar o beneficiar algunos intereses comunales. Con esas palabras vamos inicio. Entonces, a las terceras sesiones ordinarias del año 2023, que Dios les siga bendiciendo en sus labores, secretarios, que Dios les siga bendiciendo, honorables concejales. William Paul León, presidente del Consejo Municipal de Aracoa. Bueno, apareció Ronald Velandia, nos escribe y nos dice que la labor del Consejo Municipal de Arauca, el tiempo que le queda es muy importante, porque el gobierno municipal está presentando el proyecto de acuerdo para la modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Este documento es técnico y es el que tiene a una Arauca totalmente en desorden. Sí, señor, tiene toda la razón don Ronald Velandia, pero recordemos que este PBOT tenía un gran problema que se encontraba en revisión de Corporinoquia, y esto no lo da aquí la Regional Arauca, sino la dirección de la Orinoquía, que está en la ciudad de Yopal, y creo que ya pues autorizaron. Entonces, si ya autorizaron, porque eso es lo que tenía estancado este PBOT, pues si ya lo autorizaron, si deben de presentarlo al Consejo Municipal. Estaremos indagando, vamos a hablar con el secretario de Planeación Municipal, Yair Santana, para corroborar la información que nos hace llegar nuestro amigo y seguidor Ronald Velandia, y estaremos averiguando si lo van a presentar en estas sesiones ordinarias. Y si es así, tiene toda la razón, señor Ronald, es muy importante para la capital del departamento de Arauca. También tenemos entendido que el alcalde en estos últimos periodos presenta también lo del presupuesto del próximo año, y estaremos atentos a estos proyectos que lleguen al Consejo Municipal. Pero aquí es donde yo vengo y quiero detenerme un poquito, que ojalá el PBOT, si lo presenta, como dice Ronald, el alcalde al Consejo Municipal, que los concejales, por estar en campaña, no vayan a hundir o a rechazar este PBOT por caprichos, ¿no? que lo estudien bien, que se asesoren de los diferentes abogados que tengan ellos. Allí hay muchos abogados en el Consejo, y eso cada rato están demandando cualquier proyecto o cualquier obra en Arauca. Ahí está Felipe Palencia, que es el mejor abogado, le ganó a Granados, al abogado de Uribe. Entonces yo creo que aquí sí tienen que estudiar muy bien esto, a los concejales, este proyecto. Si es así como lo dice el señor Ronald Velandia, que lo van a presentar, se debe estudiar a profundidad. Estaremos atentos, vamos a averiguar, señor Ronald, con el secretario de Planeación, a ver si es cierto y lo van a presentar en estas sesiones o en este periodo que le queda al Consejo Municipal.